Vamos, tómatelo con calma. Me parece que no quiere irse aún. Esto es entre mi esposa y yo. ¿Por qué no te metes en tus putos asuntos para variar? Paul, ¿por qué tienes que montar siempre una escenita? Sírveme otra copa, Henry. Joder, Darcy. Solo quiero que vengas a casa. Iré a casa. Luego. No puedo creer que me hayas hecho esto, Cook. ¿Qué te he hecho, Paul? Presumido de mierda. No te acerques a mi mujer, coño. Será mejor que te vayas antes de que cometas alguna estupidez. Hijo de la gran puta. No le hagas daño, Henry. Venga, largo de aquí. Estaré en casa, Darcy, cuidando a nuestro hijo. Sí, el pendejo. ¿Y tú, rata? Darcy. Ocupada. Lamento que hayas visto eso. El ambiente suele estar más relajado. Es el lugar ideal para beber, si vas a pedir algo. Discusión, total, quizá, negociar. ¿Por qué andabais discutiendo? No es nada. A Darcy le gusta relajarse y disfrutar de la vida de vez en cuando. Y a su marido, Paul, no. La verdad es que no es mal tipo, un poco estirado. Lástima que no aprenda a relajarse, ¿eh, Darcy? Cállate. No he venido a hablar de Paul. Oye. ¿No nos hemos visto antes por aquí? ¿Por qué no haces algo útil y me invitas a una copa o algo? A ver. ¿Vienes a menudo? Tanto como puedo. A Henry se le da bien escuchar mis preocupaciones. ¿Preocupaciones? ¿Y tú qué sabes de eso? Bueno, ¿vas a pedir algo? Quizá más tarde. No hay problema. Estaba hablando con ella y este mongólico se... Hola. ¿No es fantástico acomodarse en las gradas? Es algo que engancha. Ya, será todo. ¿Es este? Sí, este. Oye, yo... tengo que hacerte una pregunta. A ver. ¿Qué quieres? Tú estabas en la Tap House antes cuando... ¿Por qué fue la pelea? Intentaste pegarle un puñetazo al barman. ¿A santo de qué? Pensaba que estaba claro. Cook se acuesta con mi mujer. Y se supone que debo fingir que no lo sé. Hasta que Cook decida que se ha aburrido y ella vuelva arrastrándose a casa. ¿Yo qué hago? A ver. ¿Y qué he de hacer yo? Voy a volver a hablar con él. Y quiero que tú me acompañes. Ya lo has visto. De lo contrario, no me tomará en serio. No quiero hacerle daño. Solo quiero que deje en paz a Darcy. Si solo vas a hablar con él, ¿para qué me necesitas? No quiero hacerle daño a Cook, pero si no atiende a razones, no sé lo que podría hacerle. Se le bajarán los humos cuando te vea a mi lado, y así nadie saldrá herido. Tengo un poco de hambre, también tengo sed, ya sé. Vale, te ayudaré. Vale, bien, bien. Seguro que Cook se echa atrás en cuanto vea que me acompañas. Lo haré por mi cuenta, ¿eh? Nos irá mucho mejor si le hablo yo a Cook. Tal vez sea mejor. Estoy tan enfadado con Cook que podría perder el control. Consigue que deje en paz a Darcy. ¿Bien? ¿Hasta dónde quieres que llegue? Hasta donde sea necesario. No quiero que lo mates, pero se merece sufrir por lo que ha hecho. Me estás molestando. Entonces nos vemos allí. No llegues tarde. Allí estaré. Solo tengo que cerrar. A ver, déjame ver algo. Percepción 7. Carisma 5. Eres Henry Cook, ¿verdad? Eso es. Y este es mi local. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? A ver. ¿Te acuestas con la mujer de Paul Pembroke?
No veo por qué te tiene que importar con quién me acueste. Paul me ha pedido que hable contigo y aquí estoy, con educación. Y yo te pido, con educación, que te largues y le digas a Paul que venga él a hablar conmigo, si es hombre. Ok. Última amenaza, Darcy no merece... Piénsatelo bien. Por Darcy no merece la pena morir. Ni matar. ¿Sabes qué? Tienes razón. Este asunto entre Darcy y yo... Reconozco que fue mala idea. Tampoco es que lo tuviera planeado. Ella siempre andaba por aquí. Ya sabes de qué va el tema. Lo convencí, fue fallido. Dile a Paul que se acabó. Te lo juro. No la dejaré entrar en el bar. ¿Te parece suficiente? Bueno, pero no basta. Buen principio. ¿Me prometes ser bueno? ¿Me ofreces eso? Tienes razón. Si estuviera en su lugar, no sería suficiente. Tengo una idea. Algo que llevo dándole vueltas bastante tiempo. Así matamos dos pájaros de un tiro. ¿Cuál es esa idea? Te propongo un trato. Tengo otros negocios complementarios. Uno de ellos es ayudar a Nelson Latimer a gastarse el dinero de su padre para que se sienta como un gánster. ¿Quién es Nelson Latimer? El hijo de Malcolm, un cabrón arrogante, pero útil porque tiene todo el dinero del mundo y le gusta considerarse un mafioso en ciernes. Se supone que Nelson y yo vamos a reunirnos con unos caballeros de Good Neighbor para cambiar el dinero de Nelson por sus drogas. El plan es sencillo. Nos quedamos con el dinero y las drogas. Ataca a Cookie. Tengo preguntas, mucha incógnita. No sé, hay muchísimos interrogantes. Confía en mí, no nos costará nada. La reunión siempre es en el mismo sitio y siempre traen a la misma gente. No saben la que les va a caer encima. Merece la pena el riesgo. Venga, vamos. Así se habla. Te prometo que no te arrepentirás. Dentro de unas horas vamos a estar forrados. ¿Y? La misión, pues... ¿Y dónde está? Piper se quedó afuera. Bueno, continuamos con esta misión. Blood's Diamond City, creo que era que se llamaba. Voy a marcarlo por acá. Blue's Diamond City, esta. Que era la del cantinero. Le estaba montando los cuernos a un tal Paul. Con la mujer de Paul. Y se llama Darcy. Tiene una emboscada en la venta de drogas de Nelson Latimer. Dicen que los forasteros huelen. Pero tú no hueles a nada. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Él supuestamente nos está esperando acá. Igual, antes de comenzar el video, voy a dejar cómo se inició esta misión, que está al final del video anterior. Pero igual se lo voy a dejar acá al principio. No sé si hablar primero con Paul o irme ya directamente con... ¿Cómo que se llamaba este tipo? Nelson era el otro, el que está haciendo el trato con los otros vendedores de droga. Creo que se llamaba Dixon Cookit. Ve adentro. Ay, ¿cómo se llamaba el tipo este? El nombre. Henry Cookit Dixon. Yo no sé dónde saqué ese nombre de Dixon. Bien, vamos a seguirlo, vamos a ver qué. Todo lo que sea ajeno al muro es peligroso. Es ley de vida. Claro, con esta arma dudo que pueda hacer una emboscada, al menos que me aparezcan de ser. No me necesito. Mira, yo puedo llevarme. Si buscas comerciar, en la ciudad hay muchas tiendas. Gracias. Por las municiones. Son 38 balas, ¿no? No vi.
A ver. Esta cuestión del compañero lo voy a dejar. Igual voy a hacer un video cuando haga el próximo video. Intentaré dejar el compañero. Ya no me gusta andar con compañero. Ahí se escuchan unos niños jugando fútbol. Así que imagínense que están dentro del juego. Que los niños están jugando fútbol aquí en este mundo post-apocalíptico. Chamo, ¿este tipo dónde va? ¿En serio? Ay. Por suerte, no es tan inteligente como se cree. Hemos llegado. La reunión es ahí. Siempre vienen cuatro matones de Marowski. Trish, que está al mando, y otros tres tipos para descargar el barco y alardear de armas. ¿Dónde? Si das un rodeo por estos edificios, seguro que consigues un buen ángulo de tiro. Esperaré ¿ah? Que... Trish, Nelson. Miré desde aquí. Recuerda que no podemos permitirnos que huya nadie. Vale, te vas a quedar aquí, desgraciado. ¿Qué hay de Nelson? Yo me ocupo de Nelson. Tú encárgate de la gente de Marowski. Bueno, ¿estamos listos? Suena bien. ¿Por qué no vas tú primero? Tú primero, yo te apoyo. Vale, pero no me dejes colgado. Vamos a ver qué tenemos acá de armamento. Siempre tengo las benditas minas y cuando pienso que voy a lanzar una granada sale la... Bien, esperamos que él hable, ¿no? Me imagino. Igual vamos a cargarnos aquí con una granada por si a las moscas. Allá vamos. Uy, ¿esta? Creo que se han ido. No te muevas. No tienes por qué matarme. No hablaré, lo juro. A ver. ¿Cómo lo sé, seguro? ¿Cómo sé que no vas a mandar a nadie a por mí? No estarás pensando en dejarla con vida, ¿verdad? Le diré a Marowski que fueron los artilleros. Créeme. Y te entregaré el laboratorio de Marowski. Esto... un laboratorio. No es nada comparado con lo que tiene almacenado allí. Me interesa. ¿Qué hay en el laboratorio? Más drogas de las que imaginas. Las reservas de Marowski. Pero nunca lo encontrarás sin mi ayuda. Dime lo primero, ¿para qué necesito tu ayuda? ¿Por qué debes ayudarme a encontrarlo? Porque para empezar, no sabes dónde está. En segundo lugar, aunque supieras su posición, está muy protegido. Y tercero, aunque superes las medidas de seguridad, no podrás entrar en el laboratorio sin mi contraseña. Pero te contaré todo lo que hace falta si me prometes... ¿Cómo dejarás marchar? Vale, trato hecho. Vale. Tendré que fiarme de ti. El laboratorio está en la conservera Forlith, en el puerto de South Boston. Dime más, ¿eh? Háblame de las medidas de seguridad. El lugar está tomado por necrófagos salvajes, que ni se inmutan ante mi equipo, porque también son necrófagos como yo. Idea mía, por cierto. Qué bien. Qué astuto, pero supongo que no solo será eso. Supones bien, sí. El sistema de seguridad se compone de cables trampa que hay que activar en el orden adecuado para abrir la puerta. Cuando la puerta está cerrada, ni se ve que hay un laboratorio. Bien, bien. ¿Y cómo se entra sin activar los cables trampa? Con la contraseña que te puedo dar. Hay un terminal que anula los cables trampa y abre la puerta del laboratorio. Entonces, ¿me lo prometes?
Si te doy la contraseña, ¿dejarás que me vaya? Dímelo, si no, sí. Uy, ¿qué hago? Te lo prometo. Bueno, vale. La contraseña es Applejack. Vale, ahora sí que ya lo tienes todo. Y yo estoy bien jodida. Espero que puedas soportarlo. Lo siento, Trish. Dale. ¿Y ahora? No, ¿qué estás haciendo? Ven. Ya se fue. No llegarás lejos. No te muevas, ¿vale? No, voy a tener que matarla porque no me interesa. No me... Marowski os dará caza por esto. Ay, ¿qué le vas a decir? Creo que ya hemos terminado. Nota de Trish. Si lo chapa. Necesitas, puedo llevar algo. ¿Por qué no me quería dejar ir? A ver, ¿qué me va a dar este o qué me va a decir? Dije que sería muy fácil. El dinero debería seguir en el cadáver de Nelson. Y luego están las drogas que tendrás que vender de algún modo. Pero ese es tu problema. Nada más tiene yo 800. Me largo de la ciudad para siempre. Si desaparezco, todo será más fácil para Paul. Además, no creo que consiga explicarle a Marowski que no he tenido nada que ver con esto. A menos que muera aquí con los demás. ¿Qué quiere que te mate? Buena suerte, Cook. Espero que todo te salga bien. No te preocupes por mí. Llevo tiempo preparándome para esto. Me irá bien. Bueno. Se fue. A ver, ¿qué tiene este? Milímetro, chapas. La llave de su casa. Hay muchas cosas buenas acá, por lo que veo. Estos tipos no, o yo tengo un nivel ya lo suficientemente alto, o no sé. Mira las drogas. No se vende tampoco tan cara, a menos que tenga los extras estos de para vendedores y esa paja. Bien, ahora vamos a entregar la misión, vamos a decirle, porque ahora me toca, me falta, a ver qué me falta. Acceder al laboratorio de drogas de Marowski. Pero me gustaría informarle a Paul. Y de una vez aprovecho y duermo. Que estoy cansado. Personaje, claro, ¿no? Aquí ya no. No se me queda nada por ahí. Cuchillo de mesa de plata. Llave combinada. Pura basura. Bien. Ahora a ver dónde está este tal Paul. El Paul. El venado. Que no me digan en la esquina. El venado. El venado. Donde yo me mortifico. ¿Dónde? Por aquí. He roto con mi chica. Nunca yeah. Cerraba la pasta de dientes. ¿Sabes quién hace eso? Los Sims. ¿Qué? ¿Es aquí? Pembroke. Uy, qué posible. ¿Es esto nada más? Con razón la tipa se genial. Te quería. Eres tú. Cook no va a volver a molestar a Darcy. Bien,
Sabía que podrías con él. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Te ha dado problemas? ¿Y ahora qué? Nada, que no pudiera manejar, ningún problema. Nada que no pudiera manejar. Vale, me da igual lo que tuvieras que hacer mientras deje en paz a Darcy de ahora en adelante. En cualquier caso, gracias por la ayuda. Nos vemos. Adiós. Sí, adiós. Hola, Paul. ¿Qué quieres? Verga, yo creo que era mejor dejarle la tipa al... Disculpe. Aspiraba a mucho más en la vida que esto. Tranquila. Tranquila que está vivo. Puede volver por ti. Que volver. Espero que vuelva por ti. Creo que te acabo de dejar en una cajita de fósforo de lata. Te estás congraciando mucho con esa periodista, ¿eh? Pues ten cuidado. El alcalde la tiene tomada. Sí, tengo una idea para esta periodista. Hay un... una cuestión de supervivencia. Este, el yermo. Trotamundo solitario, ¿quién necesita amigos? Al aire aventurado sin compañeros sufres 15% menos de daño y tu capacidad de carga aumenta 50%. Estoy por dejar los compañeros para irme ya de Trotamundo solitario. De verdad que no, a mí no me están haciendo mucha ayuda, mucha falta. Así que al menos que vaya a sacarle algunas misiones que ellos traen, no sé. Pero tengo ganas. Así que bueno, voy a ir a dormir acá. Y sigo grabando cuando vaya a ir a terminar esta misión, que es acceder al laboratorio de drogas de Monroy. Bien. Ese trayecto desde Diamond City hasta acá, sin poder guardar y que te aparecieran tantos supermutantes, pues... Espera un momento. ¿Es tu primera vez en Good Neighbor? No puedes ir por ahí sin seguro. Como no te apartes, serás tú quien necesite el seguro. ¿Cómo dices? No te he oído bien con todo ese ruidito patético. Dame todo lo que lleves encima, o empezarás a tener accidentes. Accidentes graves y sangrientos. Para un momento. Todo el que cruza por primera vez la puerta es invitado nuestro. Déjate de extorsiones. ¿A ti qué más te da? No es de los nuestros. ¿No respetas a tu alcalde, Finn? Que lo dejes en paz. Eres blando, Hancock. Si sigues dejando que los forasteros nos pisoteen algún día, tendremos alcalde nuevo. Venga ya, hombre, que soy yo de quien estamos hablando. Voy a decirte una cosa. ¿Por qué has tenido que decirme eso? Okay. Me has dejado destrozado. ¿Estás bien, hermano? Bueno. Lo has matado. Hay que ver cómo te fijas. Vas a encajar de maravilla. Good Neighbor es del pueblo y para el pueblo, ¿me entiendes? Todos son bienvenidos. ¿Good Neighbor? ¿Así es como se llama? Eso es. En este barrio reunimos a todos los bichos raros e inadaptados que no aceptan en ningún otro lugar. Ya verás, harás tantos amigos que no tardarás en sentirte como en casa. Siempre que recuerdes quién está al mando. Bien, está bien, entiendo. Pero necesito una habitación. Necesito dormir. Uy, la tipa se metió allá adentro con esta house. Oh, la vieja. ¿Y este? Oh, hola. Te garantizo que todo sirve para herir, mutilar o matar, según tu criterio. Menos yo. Yo solo mato cuando quiero. ¿Quién? ¿Qué eres? Soy mujer, cariño. ¿No lo ves?
Por supuesto, es que todas esas placas metálicas... Eres un robot, ¿verdad? ¿Un robot muy... femenino? Denominación Asaltrón. Diseñada para ofrecer una amplia gama de soluciones de seguridad al hombre moderno. Conclusión ejecutiva. ¿Por qué trabajar para otros si puedes hacerlo para ti misma? Nueva denominación. KLEO. Clio. Pequeña empresaria autónoma. ¿Te basta con robot, pelota? Bueno, ¿qué me vas a comprar? Asaltrón. ¿Eres un asaltrón? Eso es lo que me llamaron mis creadores. Pero desde mi punto de vista soy una mujer. Y regento una tienda que vende armas tremendas. ¿Y qué va a ser? Bueno, ¿qué clase de armas tienes? Vendo cualquier cosa que mate. Salvo la depresión suicida. Por desgracia, no se puede empaquetar. Bueno, ¿me vas a comprar algo? Sí. Vamos a ver qué tiene. Vamos a ver lo que tienes. Un arma para cada ocasión. Alma de la fiesta. Se llama esta vaina. A ver. Uy, un revólver. Chato. Pero dejé las balas allá. Bueno, ya sé que este tiene... freno boca doble escopeta. Freno de boca. 70 de daño. Mira esta. 432. Cadencia de tiro 23, alcance 42. No. Después negociamos. Yo te quiero buscar algo donde descansar. Pensé que esto iba a ser un poco más grande. Ahora es nuestro. Sí. Tu amiga es la señorita que escribe el Public Occurrences, ¿no? Material de primera. El buen periodismo de investigación me encanta. Hola. Oh. Una cara nueva entra en mi tienda y ni siquiera chillas. ¿Aún? ¡Qué amable! Avísame si ves algo que te llame la atención. Gritos. ¿Has dicho algo de que la gente gritaba al verte? Eso es. Algunos recién llegados no han visto nunca a un necrófago. No encajan bien las caras amables. Bueno, ¿necesitas suministros? Busco trabajo... ¿Tienes trabajo? Pues sí. Los supermutantes han tomado la vieja biblioteca pública de Boston. Tengo buenos recuerdos del lugar de cuando era niña y humana. Si echas de allí a esos animales, te pagaré 200 chapas. Trato hecho, Daisy. Gracias. Conocimiento público. Hola, Daisy. Pero me gustaría... Tengo buenas ofertas. Ya verás. Déjame ver lo que tiene. No admitimos cambios, devoluciones ni amenazas de muerte. A ver. Quiero dormir.
todavía. ¿Qué más hay para acá? Cerrado. Mauritín. A ver si alquilan una habitación y de ahí me voy a hacer la misión esta. Y después haría las otras de Diamond City. ¿Qué vaina es esto? No acepta nuevos clientes, cariño. Irma. ¿Te lo pasas bien en Good Neighbor? Es una gran ciudad, ¿eh? No, no puedo hablar con ella. Aquí pareciera que alquilaran. Por esta. Me enfrento a una tarea muy delicada. ¿Qué quieres? Doctora Amari. Los divanes de los recuerdos son muy complejos. No te apoyes, saltes, ni les des patadas. Quiere llave. Pues no, no sé. Aquí no hay donde dormir. Sí, pero este está. Sí. ¿Te gusta la decoración? Mi socia lo aborrece. Dice que no le va el rollo divertido. Mira, ¿qué es esto? Pues vamos a salir de aquí. Por lo que veo están ocupados. Acercaos todos. Vamos a charlar un rato. Démosle a la sin hueso. Sé que todos andáis liados con vuestras cosas, pero no quiero que nadie se olvide de lo más importante. Hola, Daisy. Me alegra que hayas podido ver. ¿Qué tal mi chica favorita? ¿El otro día no saliste por ahí con Marowski? Ja, más quisiera. Hotel Rating Ford. Bueno, si nos alquilan algo aquí.